integración entre las competiciones de deportistas con y sin discapacidad es una línea de trabajo que ha demostrado ya sobradamente su éxito y en la que el ciclismo ha sido pionero. Se confirmó una vez más con motivo de los campeonatos de España de pista que tuvieron lugar en el velódromo Palma Arena, con la presencia de los 40 mejores corredores ciegos o deficientes visuales, discapacitados físicos y paralíticos cerebrales, compitiendo en la pista de manera simultánea con las principales estrellas nacionales sin discapacidad que disputaban el prestigioso Trofeu Ciutat de Palma. Además, los nacionales adquirían este año una particular trascendencia porque eran la antesala directa de los mundiales que tendrán lugar en la ciudad italiana de Montichiari. Por eso todos los componentes del equipo nacional llegaron a él, no exactamente en el pico de su forma, pero sí en un buen momento para calibrar sus posibilidades de cara a la gran cita. Mis próximas competiciones pues son muy a corto plazo, el Campeonato del Mundo el mes de marzo de pista y bueno, pues también enfocar un poco la temporada al Campeonato del Mundo de Ruta en Dinamarca. Los ciclistas ciegos y deficientes visuales compiten en tándems acompañados por un piloto sin discapacidad y en tres pruebas: velocidad, kilómetro y persecución. En todas ellas se puso de manifiesto la fecunda rivalidad que existe entre la pareja madrileña José Enrique Porto José Antonio Villanueva y la murciana Miguel Ángel Clemente Diego Muñoz. Los madrileños se impusieron en la velocidad y en el kilómetro, en este caso parando el crono en 1:07.453. Los tiempos, la verdad, que no han salido lo que nosotros esperábamos. Pensábamos bajar un poquillo más los tiempos y bueno, hacía un poco de frío, la pista tampoco la notábamos que estaba muy bien y bueno, hemos sacado 2 oros, pero tenemos que seguir trabajando de cara a marzo. La verdad es que se está notando en el equipo nacional que estamos mejorando poco a poco, ¿no? Están apostando de cara a Londres con todo el equipo nacional y la verdad es que están saliendo los tiempos de todos los corredores. Sin embargo, Clemente y Muñoz decidieron no conformarse con la medalla de plata que obtuvieron, quedando por cierto muy cerca de sus grandes rivales madrileños, sino que obtuvieron su recompensa y una satisfactoria revancha adjudicándose el oro en la persecución. Nosotros hemos venido aquí pensando en el mundial que tenemos dentro de un mes. Y la evaluación del campeonato, pues un poco ver nuestro estado de forma. En cuanto a los corredores con discapacidad física o parálisis cerebral, compiten en 5 categorías, desde la clase C1 para los más afectados hasta la C5 para los más leves. Una vez más, en estos campeonatos volvieron a destacar los grandes nombres acostumbrados a vencer no solo en las pruebas nacionales, sino también en las grandes citas internacionales. Por ejemplo, Juan José Méndez, amputado en la pierna y el brazo izquierdos a causa de un accidente de moto y que corre en la clase C1 para los ciclistas con mayor discapacidad funcional, repitió victoria en el kilómetro y en la persecución. En la selección española se ven un punto más fuertes porque ya llevamos una preparación más adelantada y los demás pues un poquito menos, pero la valoración es positiva y alta. También fue descollante el rendimiento de Raquel Acinas, que en la clase C2 demostró que mantiene su supremacía en el ciclismo femenino nacional, imponiéndose en las 2 pruebas, kilómetro y persecución. El nivel de la competición pues se ve que es bastante alto. De todas maneras, sí que se nota bastante diferencia entre los que solemos ir en la selección española y el resto de participantes, pero todo y con eso se ha visto una muy buena participación y un buen nivel en general. Tampoco se produjeron sorpresas en la clase C4, dominada desde hace mucho tiempo por Roberto Alcaide, con amputación en el pie izquierdo, y que controló a su placer las 2 pruebas. Ni en la C3, en la que Amador Granados ganó con facilidad también en kilómetro y persecución. El guipuzcoano de Andoain, con pies cabos desde el nacimiento, aún añadió a su palmarés una tercera medalla de oro que obtuvo formando parte de la selección de Euskadi en la prueba de velocidad por equipos, una competición novedosa y muy espectacular en la que 3 ciclistas con discapacidad física salen a la vez y en cada vuelta se retira el que va delante hasta la tercera, que recorre a tope el último de ellos. Bueno, pues el campeonato de España de pista está siendo de un buen nivel. Se ve que los que estamos preseleccionados para el Mundial pues están haciendo las cosas bien y luego también se está viendo que hay gente que está fuera, pero que también está trabajando fuerte para meterse en ese grupo. A este colectivo de estrellas victoriosas se ha unido una cara nueva que asegura la entrada de savia fresca en un grupo que empieza a tener una edad media un punto elevada. Se trata del joven andaluz de 17 años Alfonso Cabello, que se impuso tanto en el kilómetro como en la persecución y se llevó 2 títulos de palma. Su brillante rendimiento le ha abierto las puertas del equipo nacional y ya va a formar parte del equipo que representará a España en los Mundiales de marzo. Sin embargo, hubo más emoción en la clase C2 gracias al interesante duelo que mantuvieron Antonio García y el paralítico cerebral Maurice Cart. El sevillano García, un afectado por la polio cuando era niño, fue bastante más rápido en el kilómetro por delante de su gran rival valenciano. Sin embargo, Ecart se tomó un cumplido resarcimiento en la persecución, venciendo la prueba en una apretadísima final. Sobre todo los
que están en vista del campeonato del mundo dentro de un mes de pista en Italia, que ya están entrenando fuertes y el nivel está siendo bastante alto. En todo caso, los campeonatos de España de Palma reafirmaron a los técnicos del equipo nacional en cuanto a los corredores que van a llevar a los campeonatos del mundo que se disputarán entre el 11 y el 13 de marzo en la ciudad italiana de Montichiari. En la lista estarán las parejas de tándem, Benje Llauradó, Clemente Muñoz y Porto Villanueva, más los ciclistas con discapacidad física o parálisis cerebral, Raquel Acinas, Juan José Méndez, Maurice Carr, Antonio García, Amador Granado, Roberto Alcaide, Pablo Jaramillo y la gran novedad, el joven Alfonso Cabello. Un grupo suficientemente contrastado como para asegurar una notable cosecha de medallas, aunque preocupe el hecho de que los de Montichiari serán los primeros mundiales en los que se apliquen los recientes cambios en la reglamentación y en las clases funcionales del ciclismo adaptado, que harán sin duda mucho más difícil la obtención de títulos y medallas. Aún así, después de marzo, el equipo nacional no descansará, pero abandonará la pista y se dedicará a preparar duramente los mundiales de ruta que este año tendrán lugar en septiembre en Dinamarca. Pues el nivel va un poco en la línea que esperábamos. Estamos en pleno proceso de preparación para el Campeonato del Mundo de Pista. La evolución de los ciclistas es buena después de las actividades que hemos realizado con anterioridad, concentraciones. Y bueno, pues los tiempos van en la línea que nos hacen ser optimistas para el Campeonato del Mundo de Pista de Italia. Y la semana que viene les vamos a hablar de las exhibiciones y partidos de baloncesto en silla de ruedas que tuvieron lugar con motivo de la disputa en Madrid de la Copa del Rey de Baloncesto. Por el momento, sigan bajo techo y con los nacionales de ciclismo en pista.